Tigre Visión. Lío se va metiendo al medio, va a rematar con Lío, tiró. Pero qué golazo. Tigre empate en Santa Fe, empató Colillo, golazo de Facundo Colillo. La verdad que sí, muy buena jugada de Tigre. Colillo agarra esa diagonal y saca ese tablazo fuera del área. Imposible para el arquero Mele, se la termina clavando en el ángulo. Bueno, Tigre vuelve a empatar este partido. No sé si justo o injusto, pero Tigre vuelve a meterse en partido y empata el partido 1-1. Hay lateral que corresponde al equipo santafesino cuando se vienen dos cambios en Tigre, Javi. Así es, va a ingresar con la 22 Obando y con la 14 Diego Sosa. Veremos, uno de los que se retira es Higiel Proti y veremos quién es el otro. Bueno, se retira Higiel Proti, va a ingresar Obando. Yo no lo entiendo el cambio, ¿eh? La verdad, porque puedo entender el cansancio que tiene Higiel Proti. Hizo un gran desgaste con su velocidad, pero me parece que era uno de los jugadores más pulsantes que tenía Tigre, Javi. Sí, me parece que vuelve a empezar a cuidarse de vuelta tras conseguir el empate. Saca un punta y mete un mediocampista y después hace el cambio por posición. Termina ingresando Diego Sosa y se retiró con la 19 Nicolás De Martini. Está Dieguito Sosa en cancha, también está el correntino Bando para completar este segundo tiempo acá en Santa Fe. Estaba teniendo RTI, está cambiado para Colillo, que está muy solo, se la hace bien, esta es buena para Tigre, se viene Colillo, va enganchando para el medio, jugó Colillo, la jugó para Sosa, tiró. ¡De Tigre! Diego Sosa, cuando recién ingresó, una muy buena jugada de Colillo, enganchó, se metió al medio, después la volvió a jugar abriéndola para el ingreso de Sosa, que la jugó y le pegó por abajo el arquero Mele. ¡Gana Tigre en Santa Fe! ¡Gana 2-1 el Matador! Y lo dio a vuelta Tigre, te dije que se tenía que meter en partido. Bueno, gran pase en diagonal para que la tomara Facundo Colillo, lo aguantó, se termina metiendo dentro del área y Sosa por afuera termina conectando esa pelota que le deja muerta Colillo para que Sosa solamente la tenga que empujar y que pase por entre medio de las piernas del arquero Mele y Tigre vuelve a meterse en partido ya ganando 2-1 y tratando ahora de aguantar este segundo tiempo para que Tigre se pueda llevar los 3 puntos a victoria. Para Tigre, 2-1, con el gol de Dieguito Sosa, cuando recién había ingresado Sosa, puso el 2-1 tras una muy buena jugada, casi una contra para Tigre, arrancó en velocidad Colillo, se metió al medio, lo vio entrando a Sosa, y Sosa definió muy bien por abajo del arquero Mele, para que Tigre gane 2-1 en Santa Fe, para que el Matador dé vuelta a ese resultado. Gana 2-1 el equipo de Diego Martínez en el debut del torneo de la Liga Profesional. Va a venir el tiro libre para el tiro de esquina, perdón, para el equipo santafesino. Tiene que pasar esta Tigre. Tiene Zenón, tira en el centro del área, saca muy bien Baldi. Esta vez a Martínez, desesperado, pidiendo que termine el partido. Le va quedando a Luna Diale, la mete para Zenón que va a tirar el centro del área. La saca de cabeza, Zorro Preiger. Va a ganar Tigre en Santa Fe. Se va a quedar con la primera victoria de este torneo. Lo están atendiendo a Colillo ahora, le cometieron una falta. Va a ganar el Matador de victoria en Santa Fe, Javi. Así es, la primera victoria de Tigre en esta primera fecha en Santa Fe. Bueno, un partido que le costó muchísimo a Tigre desde el comienzo porque
no empezó a generar el juego que Diego Martínez pedía. Le costó mucho a Tigre transportar el balón en el transcurso del primer tiempo y parte del segundo tiempo. Después mejoró con los cambios y me parece que después fue al revés. Al que le empezó a costar más fue a Unión. Empezó a tener tantas fallas como las que tuvo Tigre en los primeros 45 minutos. Metía la pelota Gonzalo Marinelli en campo de Unión, se le terminó yendo al lateral, lateral que ya lo hicieron muy rápido, va ganando la pelota Cañete, pero gana muy bien el perro Preiger, la vuelve a ganar Preiger, la metió larga para que se viene Sosa, se viene el tercero Tigre, tiró Sosa al arco, la pelota pasó cerca del parante de izquierdo del arquero Mene. Bueno, casi Tigre convierte el tercero y gana Tigre en Santa Fe. Se terminó el partido, ganó el Matador en Santa Fe, con goles de Colidio, con goles de Diego Sosa, primer victoria de Tigre en el debut del torneo de la Liga Profesional, ganó el Matador de Victoria, ganó Tigre, ganó la Zona Norte, ganó Tigre en Santa Fe. Final, final de este partido, Tigre lo termina dando vuelta con gran carácter en este segundo tiempo, Tigre se lleva los 3 puntos para Victoria. Bueno, un partido que le costó muchísimo porque Unión mereció un poquito más para mí entender. Generó bastante en el primer tiempo, se termina cayendo en el segundo cuando Tigre le mete el segundo gol. Fue un golpe anímico muy fuerte para el conjunto de Unión de Santa Fe. Ganó Tigre en Santa Fe, ganó el Matador de Victoria. Gran triunfo de Tigre con goles de Colidio, con goles de Dieguito Sosa. La victoria de Tigre en Santa Fe, lo viste por www.nexoradial.com, ganó el Matador en el debut. Gran victoria de Tigre, gran victoria. Bueno, el conjunto de Diego Martínez se va con los 3 puntos hacia la Zona Norte y esperará el fin de semana jugar como local frente a Banfield. Recordame, Banfield, el día sábado a las 15 horas. Ganó Tigre, y tenemos semana feliz, ganó el Matador de Victoria. Bueno, nos despedimos, gracias a todos los que estuvieron del otro lado por www.nexoradial.com. La victoria del Matador la viviste por Tigre, la leyenda, en los relatos de quien te habla, Hernán Oviedo, comentarios de Javier Brasi, ganó el Matador en el debut. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del Matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.